El disco dorado es un poderoso artefacto con la capacidad de revelar el conocimiento del pasado, el futuro y de los infinitos destinos posibles a lo largo del tiempo. Descubre una línea de tiempo alterna en la que el aumento cuántico que mutó a muchos maximales y predacones en transmetales va muy diferente. La oleada cuántica provoca un vórtice de tiempo interceptando al Action Master Jackpot y su socia de batalla Sights, llevándolos a través del tiempo y el espacio de la Tierra prehistórica. Durante el viaje a través del vórtice, Jackpot obtiene la capacidad de convertirse en un modo de vehículo por primera vez, mientras que su compañero Sights obtiene un nuevo modo alternativo, un pterodáctilo de batalla. Hola amigos y fans de Transformers, soy su amigo Lord X-Tiger y estamos continuando con las revisiones de Transformers War for Cybertron Kingdom de la línea Golden Disc Collection. Es la segunda figura, ya por ahí vieron en video anterior a Puffer y a Road Ranger. Ya vieron la revisión de esas dos figuras, la primera caja que tengo de esta nueva colección y esta es la segunda colección o la segunda caja. Pues esta le voy a agradecer a Santa porque fue el que me lo trajo. Esa que llegó en mi arbolito de Navidad. Antes de que empecemos con la figura, quiero enseñarles también la caja. Pues aquí tenemos la caja. Es más pequeña que la de Puffer y la de Road Ranger. Es prácticamente la mitad. Y esta complementaría la parte izquierda inferior del disco dorado. Ya con la otra caja formaríamos aquí la parte inferior del disco dorado. Y nos faltarían solamente Mutant Tigatron y Terrorosaurio para formar con las cajas el disco dorado. Entonces esta es la caja, no tiene mucho a detalle. Por aquí podemos ver a las dos figuras que vienen, que son Jackpot, una representación o un redecorado con un cambio de cabeza de Jazz, del molde de Jazz que vimos en Studio Series 86, y Sights, que es un Micromaster, que ya sería su cuarta representación. Ahorita vamos a hablar más a detalle de este personaje. Muy bien, esta es la caja, pues ya la vimos. Y el personaje principal, pues aquí está, es Jackpot y Sights, el Micromaster Sights, que forma un hacha en este caso, como una especie de Battle Master. De hecho es un Battle Master, o Micromaster, pero más bien es un Battle Master. Es lo que vamos a ver. Vamos a empezar primeramente con el Battle Master, antes de empezar con la figura. Vamos a avanzar un poquito aquí a Jackpot y vamos a empezar con el Battle Master. Este es Sights. Sights ya aparecía junto a Jackpot en las figuras que salieron por ahí de los 90s con generación 2. Es un Battle Master bien como les comento, pero en su representación primero era una especie de águila o ave que acompañaba a Jackpot. Y precisamente también se transformaba en una especie de Battle Master. No me acuerdo bien, creo que era una especie de arma o blaster. Ahora aquí lo tenemos como una especie de hacha a Sights. Y es también un pterodáctilo, como les menciono al principio. Esta es la cuarta representación de este molde de, en este caso, Sights, que nos están trayendo, ya que la primera representación en Transformers War for Cybertron fue en Siege, el asedio, siendo Ceraxodon. Era una figura que venía con un Battle Master por separado. Luego lo vimos como Terrordactyl, que venía con el paquete de, si mal no recuerdo, de Skywarp en su forma cibertroniana. Era un paquete de tres figuras, venían dos Battle Masters y precisamente venía la figura de Skywarp en modo nave cibertroniana. Ahí tenía un color como entre morado y gris. El primero, que era Teraxodon, era un color verde con negro, y luego venía como morado con gris, que era Terrordactyl. Y luego llegó la tercera representación, es que lo tengo por acá, que salió con el paquete de Netflix, de Transformers War for Cybertron de Netflix, que era el de Optimus Prime. Venía con la representación de Sunburger, ese no me acuerdo bien el nombre, pero sí era Enerax, o es Enerax, el que acompañaba a Optimus Prime. También es un hacha, es un pterodáctilo, que acompañaba a Optimus Prime, para ser representativo del hacha clásica de Optimus. Entonces estaba acompañando a Optimus Prime en la versión de Netflix. Ya por ahí vieron también el unboxing, fue de mis primeros unboxings que hice de la figura, y ahí venía Enerax, es prácticamente el mismo. En Enerax aquí lo tenemos en color dorado, y Sights lo tenemos en color negro y azul. pero es prácticamente el mismo molde. Entonces la cuarta representación que tenemos de esta figura. No hay mucho cambio, acompaña un efecto de batalla, pues se me hace muy bueno. Yo no lo tenía, entonces se agradece por este motivo, que se puede colocar al lado de una de sus alas al momento de simular su modo hacha. Ahorita lo vamos a cambiar, vamos a regresar todo esto para acá y vamos a sacarlo para que veamos el modo hacha. Entonces tiene este efecto de batalla cuando vaya a golpear. Hace un efecto de batalla, de golpe contra el suelo o contra alguien, ¿no? Entonces está, la verdad está muy padre, me gustó. Tiene muy buen detalle, no tenía el efecto de batalla y la figura también está muy bien diseñada. Como bien les digo, el molde es un reutilizado desde Ceraxodon y podemos ver inclusive aquí la fecha 2018, que es precisamente el primer molde que salió para Ceraxodon, la primera figura. Entonces prácticamente nada más están dando un repintado más para entregarnos con esta figura de Jackpot, para justificar su personaje, para justificar el compañero que tenía Jackpot. Entonces este es Sights, Transformers War for Cybertron Kingdom, Golden Disc Collection. Esta es la representación en modo pterodáctilo. Lo vamos a dejar en modo pterodáctilo para que lo podamos apreciar. Aquí lo vamos a dejar así. Así quedaría en modo pterodáctilo. A ver si no se me cae. La mano todavía se cae. Ahí está. Bueno, ya vamos a sacar el efecto de batalla por acá. Y ahora vamos a ver, ahora sí, a Jackpot. Jackpot, pues ya vieron por aquí la figura, cómo está. Es una representación clásica o un redecorado de Jazz, del molde que vimos de Jazz, de Transformers Studio Series 86, cambiando la cabeza. ¿Quién es Jackpot? Jackpot es un Action Master que apareció también en las versiones de los 90, si mal recuerdo, con figuras de Transformers G2. El Action Master, como bien su nombre dice, es una figura de acción. Entonces no tenía representación de transformación, era simplemente un muñeco de acción, con ciertas características de que parecía un auto, como si fuera una especie de... no tenía muy bien la comparación con el auto, pero era como una especie de auto compacto, o un sedán más o menos, por así decirlo. Entonces esa era la representación del Action Master Jackpot, pero no tenía transformación. Ahora, con lo que pasó con el disco dorado, de hecho vieron al principio del video la introducción, pues él atraviesa el portal y tiene una transformación en modo vehículo, y el molde que ocuparon para este Jackpot pues fue el de Jazz, que por aquí lo traigo para que nos acompañe a hacer la comparativa. Este es su molde, Jackpot es el de Jazz, y vemos que es prácticamente el mismo, no hay mucho cambio. Cambian un poquito tal vez las parrillas, pero pues por el color, los faros en color naranja en el caso de Jackpot, en azul en el caso de Jazz. Obviamente el cambio de cabeza es notorio en ambos, no es el mismo molde de cabeza. Todo lo demás es prácticamente lo mismo. Cambian también el color de las armas, el color de los brazos, de las piernas, inclusive de los cristales. En el caso de Jazz son como una especie de plástico azul translúcido, y en el caso de Jackpot es un plástico naranja translúcido, que pues prácticamente vemos que es lo mismo, no hay diferencias. Es prácticamente el mismo molde, simplemente se redecoró y cambiaron la cabeza para hacerlo parecer un poquito diferente, y que tuviera un poquito de parecido más con su versión de los 90s de el Action Master. Entonces prácticamente es lo mismo, no hay mucha diferencia. Si ustedes no tienen el Autobot Jazz de Studio Series 86, o quisieran ustedes ampliar su colección teniendo otras figuras, tal vez podría ser recomendable esta. La verdad no se pierden mucho, como les digo, son las dos figuras. Voy a sacar a tallas. Las dos figuras son prácticamente repintados, no hay mucho que decir. Es recomendable. Si ustedes no tienen las figuras, quieren ampliar su colección, si quieren, principalmente porque esta colección es una edición especial, la de Golden Disc Collection, formando los cuatro o el disco dorado, pero realmente la figura no es algo que sea imprescindible o necesaria. Yo les recomendaría como figura, pero no como para que la tengan en su colección, no es necesaria. La verdad, está bien la figura, no le veo mucho detalle. De hecho, el molde de Jazz me encantó desde que lo vi con Jazz. Y esta figura no es decepción, no decepciona, la verdad, me gustó, pero no es necesaria. Entonces vamos a ver los un test de aquí de unión de la figura. Tiene muy buena flexibilidad en las rodillas, en las entrepiernas también. Tiene pivote en los pies. Y aquí la unión con la rodilla está muy bien. No se afloja tanto como se esperaba en el momento de la transformación. Me gustó. Tiene muy buena posibilidad. De hecho, por ahí estuvieron viendo también algunas partes del video o de las fotos. O van a estar viendo algunos videos con las poses que le estaba dando a la figura. Ahorita la van a ver más adelante. También en el video de transformación de pasos rápidos van a ver la transformación. Y van a ver que la figura está muy bien. Tiene muy buena flexibilidad aquí en los hombros y en los codos. Y las muñecas no giran, pero tienen la rotación hacia adentro para el momento de la transformación. Entonces esto queda nada más así unido. La cabeza tiene giro de 360 grados. Y su mochilita que pues está bien, está compacta, no le estorba. Y le permite también tener muy buenas poses de batalla a la figura. En la otra mano es lo mismo. Buena flexibilidad en el hombro, en los codos y su movilidad aquí en la muñeca hacia adentro para ocultarla en el modo transformación. Tiene giro en la cadera, completamente 360 grados. Y la verdad está muy bien. El arma es también repintada, como les digo, el arma de Jazz en color plateado. Y en este caso es en color azul, pero es el mismo molde. No hay ninguna diferencia entre los dos. Entonces ahí están las dos armas. Está muy bien. Esta es la figura de Jackpot con Sights de Transformers War for Cybertron Kingdom, Golden Disc Collection, la segunda parte. Esperemos ya pronto me llegue para el 2022 Mutant Tigatron y Terrorosaurio. Bueno, antes de despedirme, quiero dejarle un saludo a Carritástico 3.0. Por aquí está su canal. Tiene muy buenos videos. También por ahí, si pueden suscribirse a su canal. Le mando un saludo. Por ahí me pidió que le dejara un saludo en mi próximo video. Canal, te mando un saludo. Cuídate mucho. Y espero que se puedan suscribir a tu canal. Chequen su contenido. También le mando un saludo a Martín Alejandro Soto. También por ahí me pidió que le mandara un saludo en el próximo video. Martín, espero que estés viendo este video. Te mando un saludo. Cuídate mucho. Y también por aquí quiero comentarles que este video es el número 300 en mi canal. Ya contando todos los shorts y todos los videos principales o los primeros videos que hice en este canal. Entonces, sumando todos esos videos y más los reviews, unboxing que he hecho y shorts, he llegado al número 300. Este es mi video número 300, entonces quería dejarlo como un recordatorio. Y pues ahorita voy a dejar el video de transformación de pasos rápidos de la figura de Jackpot, Autobot Jackpot, de su modo robot a modo vehículo y de vehículo a modo robot, para que ustedes vean cómo se transforma, que es una transformación muy sencilla, similar a la de Jazz. Entonces soy su amigo Lord X-Tiger, no se vayan todavía, que quede ese video y nos estaremos viendo la próxima. Yo creo que tal vez sea el último video del año, de este 2021, y no estoy seguro si pueda subir un video todavía antes de que termine el año. Pero pues, si no, pues ya estaremos viéndonos o comentando ahí por la comunidad. No olviden dejarle like, compartir, suscribirse si no se ha suscrito. Y nos estaremos viendo la próxima. Soy su amigo Lord X-Tiger y les digo, chao.